דף כ"ח, קומסמוס פרק שישי, הלכה א', בית שמאי אומרים, הפקר לעניים הפקר, ירושלמי, תרוק הבית פרופא, וקומסידיריה הפקר. סגום בית שמאי, קומסמוס, מסכת נדרים, אבל יזו גרד בבלי, קינפייס הפקר, סופרס פוברס. אלי דיז, אברו מהו דמיוס מנס, או דייסי אופשטו, para que los pobres peguen. Cualquier pobre, no rico, según Bet Shammai, es válido. Es un efker para los pobres. Ueti Romrim, es no efker. No efker para ninguén, es deli. Ashe efker afla ashirim, que shemita. Ate eli, abrimaot para todo el mundo, también para los ricos. Como shemita, que efker para todo el mundo. לא עניין זה שביעית. אותו דין, כל אומרי השדה שקו-קו וחשר ארבע קבין ושכחו, אלי קוליו יפייז מונטס דאון תמניו דקו, קונס ספיקס. קדה מונטס קונון קו. איתיה אום קונ תמניו דקוואטרו קבים, יסקסיו אסי דקוואטרו קבים, בית שמאי יאמרי מן השכחה. בבית שמאי No es shikha. Uetir omrim shikha. Que sí es shikha. ¿Cuál es el motivo de Bet Shammai? Que me va a explicar. Ya que puedo dividirlo y ficar ese cab de cuatro. Ese omr de cuatro cabim. Es como dividir en montes de cab. Va a ficar cuatro cabim, un del lado de otro, y eso es shura. Cuando tengo una filera, según Bet Shammai, cuatro consecutivos es shura, y eso no es shikha. Para Betiler es shikha porque no fala roin, ahora es un, no vamos para que lo divide en cuatro. Gemara, Rabbi Chiya Beshe Rabbi Yohanan, explica Rabbi Yohanan, ¿cuál es el motivo de Bet Shammai? Que efker la anim efker. Aprende de paso. Tamad Bet Shammai, le ani ve la ger. Sobre le que está escrito, le ani ve la ger, ta azobotam. Para pobre, matam uno mata azobotam. ¿Para qué diste azob? Según Rav Chaim de la Shade Otam. Y según el primo Shade de la Shade Taf, podía falar azob y falar ta azob. Yesh lecha aziba jeret kazo. Para aprender que existe más una. Abandono, que decir, Efker, así como aquí Efker para Aniim, Leket Shihaipea, existe otro Efker que vale solo para Aniim. Cuando alguien más que para Aniim, más o la Aniim y la Shirim, más en el mapa, más como Ajer, también existe Efker, la Aniim y la Shirim. Amar Rishlakish, Tamar Betilel, Rishlakish, explica el motivo de Tile. Después vamos a ver qué discuten. No es solo que uno explica el motivo de Chama y otro de Betilel. Vamos a ver cuál sería una camina. Explica el motivo de Betilel que tiene que ser para Anima Shirim. Porque está escrito Tishmetena en Shevi'it. La tierra debe descansar. Mata Mulomar un Tashta. ¿Por qué repite? יש לך נטישה אחרת שהיא כזו, מה זו בין העניים ולעשירים? אף מה שנאמר במקום אחר בין העניים ולעשירים. עשי כמה כי שמיטה, הפקר, פעתו דמונדו, תמתמין, תודו הפקר, זה בסדר, פעניים ועשירים. פרגון תאמה מקיימו בית הלל, תאמיו דבית שמאי, בית הלל, ¿Qué va a responder el motivo de Bet Shammai? En otras palabras, pregunta para Rish Lakish, que explicó que Bet Hillel aprende Tishmetena. Entonces, ¿cómo va a aprender el pasuk de Bet Shammai? Le ani blaget azob. Entonces, responde. תעזוב אותם מיעוט, זו לעניים ולעשירים, על מה שאמר מקום אחר, בין לעניים ולעשירים. תנדי שוסטמנטה, פליקה,
explica Rabbi Yohanan, del mismo paso que Bechamay aprendió, también Betilel aprendió de Ali. Según Rabbi Yohanan, eso que aprende Otam es un miut. Aquí es una excepción, que eso existe el leque, chikapea, que eso para Anim. Mas en general, Efker debe ser para Anim y para Shirim. Que dice que según Rabbi Yohanan, Betilel no aprende de Shemitah, aprende de Otam. Ahora inverso. Para Rish Lakish, ¿qué fue el motivo de Betilel de Shemitah? ¿Cómo Bechamay aprende de Shemitah? ¿Más cómo Bechamay aprende de Betilel? ¿Qué hace con el paso de Betilel? Responde, Tishmetena un tashta, mi'ut, ze ben anim el ashirim, a mamá se llama como mujer, le anima a los ashirim. Entonces dice Rish Lakish, que también Bechamay aprende de Shevi'it. Y hay un miut, un tashta, sos Shevi'it, efke para todo el mundo, mas existe efke, sos para anim. Amar Rabbi Abu, un lisha en matiti, mesaya de Rish Lakish. El lenguaje de la Mishnah es prueba para Rish Lakish. Que cuál es el motivo de Shemitah, no de Otam, porque dice Mishnah Meforash, comparó con Shemitah. Ashi Afkir, ¿qué es para Rish Lakish? Ashi Afkir, afla Shirim. Que Shemitah, ¿cierto? Así fue lo Betile. Eno Efker, Ashi Afkir, afla Shirim, que Shemitah. Entonces, esa palabra que Shemitah vemos que de allí que aprendió Betile. ¿Qué va a responder Bechamay? Que eso está comparando. Dice aquí Rojaim. No, ¿qué va a responder Bechamay? Que si esa es una prueba para ir aquí, ¿qué va a responder el Bio Hanan? Que fue lo que aprende de Otam. Dice, sí, aprende de Otam. So que aquí es apenas un simán, Shemitah, simán ave arma. A Mishnah está haciendo apenas una comparación para entender cómo debe ser el Efker a todo el mundo. Mira, dice que Mará. Efker le ve más a valor de Adam. Alguien que hace Efker solo para animales, no para personas. Oh, la Goim, avalol Israel. Son para Goim y Efker, que pueden pegar Goim y no Yehudim. La Ashirim, avalol Anim. Efker son para ricos y no para pobres. Dibre Akol en Efkero Efker. Todo el mundo, tanto Rabbi Yohanan como Rish Lakish, que aprende de diferentes pesukim para Betilel, concorda que eso no es Efker. Porque si afilo es que el sopar Anihim no sirve, afilo que existe eso en Leket, Koshiken es que el sopar Ashirim que no sirve, y la misma cosa, sopar Abemá, no encontramos. Ahora, inverso es más lo que es. Aliba de Betilel discuten Rabbi Yohanan y Lakish. Le Adam a valor de Ba. Fez Efker para todas las personas, menos para animales. O le Israel a valor de Goim. Efker para Yehudim y no para Goim. Le Anie Otahir a valor. Le Anie Ir Ajeret. Para pobres de esta ciudad y no para otra ciudad. Entonces aquí explican tanto pero no sé como Rav Haim. Le Abdab Ka'anim. Shafarama que para Betilel no puede ser Efker so para Anim. Labdaka, él como decir, para las personas de esta ciudad, so que la intención principal es para los animales, la verdad es que para los Ashirim también. Que dice él, que para esta ciudad, tanto para Anim para Ashim, y no para otras ciudades. De otras ciudades no pueden pegar ni a Anim ni a Ashir. ¿Será que eso puede? En esos tres ejemplos, Pluta y Bihar y Lakish. Todo depende de la discusión. Alta de Rabbi Yohanan, Efker o Efker. Según Rabbi Yohanan, Efker. ¿Por qué? Afirpa Betilel. Porque él aprendió Betilel, o motivo de Betilel, Domiut, de Otam. Que lee que te so para Anim, y aquí debe ser también para Ashir.
Y se cumplió el Ifkir también para Ashir, so que está excluyendo Behemá, está excluyendo otras ciudades. O Goim, eso puede. Ahora, al Dater y Shlakish, en Efker o Efker, pues el Akish aprende de Shemitah, según Betilel. Entonces, tiene que ser Efker para todo el mundo, sin excepción, como Shemitah, Efker, no solo ni Ashir, también para animales, también para Goim, etc. Ama Ribiló, o Emorah Ribiló dice, Beferush Piligue, no precisa hablar por lógica, está escrito explícitamente discutieron eso. En ese caso, Ribiló Hamar, Efker, Efker, aquí llamar Efker, Efker. Ahora otra cosa. Y toda esa suya ahora es repetida de Maseje Nedarim. Ama Ribiabón Barjía. Adambra, Efkel Anim, Bezahuba en Ashirin, Taflukta, del Bimeir, Verebiosi. Vamos a explicar a Ojaim que primero es diferente. Está hablando Aliba de Bechamay, que fala que puede ser Efkel Soparanim. ¿Qué acontece? Si el Ifkir para Anim, que es válido, y veo a Shirim, un Ashir y pegó, ¿será que está patud de Maser como Efker o Tajayab? Depende de la discusión de Rebbi Meir y Rebbi Yossi, que no estudiamos ainda, discuten Maser Genedarim. Que dice, Peshita, que le está robando. Tanto para un como para otro, ese allí está robando, si Efkerso para Ani. Discuten si está patura. Entonces depende de quién está robando. ¿Qué discuten? Según Rebbi Meir, alguien que mafkir, Efkersha, antes de que otro pegue. Según Rebbi Yossi, no es Efker hasta que venga otro a pegar. En cuanto a ninguém pegó, es Dodonio ainda. Entonces, para Bet Shammai estamos hablando. Ifki para Aniim. Según Rebbi Meir, dice Gemara, Alla te Rebbi Meir do ama que vashada mafkid davar, yatsa mi reshuto. Una vez que empezó a mafkid, ya salió de su reshut. Toshaefker. Y ahora veo a Shiri pegó, está robando de pobre, mas continúa siendo Efker, Efker o Efker, esto no está duro de más hacer. A la tere, biosi, du amar, en Efker, yo se me traga de venir, a veces que ya, Efker sale del reshut de Donio. Cuando zoje alguna persona, mas aquí debería lisco primero a mí, para lisco, porque Efker tizó para mí, o Efker hizo para mí. Que vale según Bet Shammai. Entonces, si veo Mashir y pegó antes de Ani, quiere decir que pegó de Balabai. Entonces, no es Efker, en Efker o Efker. Y él está Hayab de Maser. Ahora, otra cosa. Continúa en relación a Rabbi Meir y Biosi. עד גדון כשאיף קהילה לזמה מרובה. כואנדו כאזיסטי אפקר, הגולה לא פעלה בית שמי. עליבה די הלכה, נדיסקוציון זה בימי רבי יוסי. כואנדו פעלמו כאפקר גמור, יפטור די מעשר, סוג ונגיע מפקיר פעלה סיימפרה. Merubé, dice Rav Chaim, labda kamerubé, olamit, siempre eso, efker para siempre, o efker stam, ahí que está para todo de maser. Aval ifkirá lizman muat, ma'adin, si él mafkir por un tiempo, por un periodo, no importa mucho o poco, será que jal efker está para todo de maser o no. Nishmeine minada. Vamos a hacer prueba de la siguiente parada. Ifkir etzadeh u shnayim shoshayamim.
Si quiero un campo por 2 o 3 días, entonces ya que lo compras, ¿o? Reservo. O balabai que ifkir puede votar atrás. Y si vota atrás, tajaya de más hacer. Porque cuando mafkir lisman, afilo concorda que no ifkir hasta que otro vaya a pegar. Y ya que voltó a pegar o dos, ¿no? Entonces nunca fue ifkir, por tanto tajaya de más hacer. Eso es Joserbo. Tane, sobre esto dice una barata, Rabbi Shimon Dayaná, como es Rabbi Zera, afilo la hachosha a mí, Joserbo, discute con Tanakamá, mismo que ifkir más de 3 días, también, ya que no es Leolam, es por un periodo de tiempo, Joserbo y nota Batur, Rajaya de Masrot. Amarle, ahora, Rabbi Zera falopa, es Rabbi Shimon. Discute, ¿qué van a tamer afilo la hayoshamim? Vos decís que afilo para más de 3 días, ¿cuál es el límite? Ya no tiene límite. Y la hayoshamim, y la har kama yamim, afilo después de muchos días. Joserbo, si no el olamit, joserbo. Entonces, Bizera dice que ten, si él y Ifki por un tiempo, afilo por un mano, joserbo. Y no es patur de maser, tajada de maser. Nunca fue efker. Matitim Bizera. Tenemos una baraita que prueba a Ribizera que faló así, que afilo que a mí Rabim conservó. No son más de 3 días. ¿Qué dice? Bamé de Barim, Amurim. ¿Cuándo falamos que después de efker no puede voltar atrás? Que si efker stam, cuando es mafkir le olam. Abarim Amar, Sadim, Ufkeret, Yomejas, y Ifkip por un periodo, un día, Shabbat Echad, o una semana, Chodesh Echad, un mes, o Shavua Echad, 7 años, Iman Shelo Zahabahen, Hu Oacher, Iman Shelo Zahabahen, si ninguém pegó, Hu Oacher, Yachol Hazorbo. No. Y me lo saca si él y no pegó otro, entonces Obalabait puede el Hazor, y si vota atrás, es hallado y más hacer. Si era Efker ahí cuando Obalabait puede pegar de nuevo, si ninguien pegó. Mas ahí es Zohed de Efker. Mas aquí que tenía un periodo de tiempo, cuando Balbay José nunca fue Efker. Abar Mishe Zahabo. Benu Benacher, Eno Yahola Hazorbo. Si alguien pegó, sea si él o otro, no puede voltar atrás. Si es otro, entendemos. ¿Qué significa si es él? Depende entonces si Joser Stam. Entonces Zohem min Afker y Patu de Maser. ¿Por qué dice Ashelo Zahahu? Porque Baalabai name que Sheno Joser Bistam y la Zohem Ferush mitorat Efker. Tiene dos formas de la Zohem. Si Eli pega hasta entonces de modo atrás, nunca fue Efker, tajé de Maser. Mas si Eli zoje do Efker, faló, era Efker, estoy pegando. Ninguém pegó, estoy pegando de nuevo do Efker. Ahí sí, era Efker y tapatú de Maser. Entonces ahora va a explicar a nuestra prueba. Adambra, Usma, Merubé, Usma, Muat. Como paramos, la duda no era si tenía Efker por un plazo. Patur, Hal Efker o no, vemos que se llama Efker, por plazo también se llama Efker. Porque falamos, Mishezahá Bahé Nuo Acher, Eno Yahó, la Hazorbo, si alguien pegó, no puede botar atrás. Entonces con eso resolvemos la duda. Se llama Efker con plazo y también Tapatur de Maser. Segundo,
Adambra, lo hayu va a dar a más. Cuando coloca un plazo, no Joshin que está haciendo eso para isentar, debemos hacer. ¿Por qué? Porque está escrito en Kadame Zahahu, en Ayahol, Hazorbo. ¿Qué dice? Que Balabai y Ayahol es con mi Torah Tefker y está para todo el Maser. Y no Joshin que fue intencionalmente. Y tercero, Adamra, Shadam Afkir, José Bezojebo. Que empezó a poder Afkir después pegar de nuevo. No es como un Neder, una promesa. Que no haya jolla hazorbo. Cuarto, Adapshita Shelta del Bizera, del Bizera Mar, Osman Merobe, Osman Muay. También resolvimos la duda, la pregunta del Bizera, que preguntó para el Rabbi Shimon, ¿qué fue el Bizera? Si vos sé diferencia entre más de tres días, tanto fue más de tres días o muchos días. Shafilo Maskilis, Osman Merobe, Yajolla Hazor, Beliskotbo. Puede votar atrás. Por un lado, Efker Gamur, mas también puede votar atrás. Ahora, voltamos a Mishnah Nosa. Nasefa, falamos si tenía un Omer de cuatro Kabim para Bechamay y Shikha. ¿Por qué? ¿Cómo se trata? Mana Kamim. ¿Cuál es el motivo de Bechamay? Oh, Mishun Dabar Mesuyam. Sí, es porque tengo un macinal, todos son de un cab, y ese de cuatro cabim está diferente, y por eso es una cosa que le tengo un macinal para no esquecer, y eso es una regla, todo que a ti desde el jole harzman no es shikha. Si ese es un motivo, de Yoshnai podía falar, dos cabim, ya es diferente de un cab, y mishum shura, y si es porque forma una shura, si va a dividir, Dayo Sheloshá, con tres, ya es Urano, precisaba cuatro. Responde, Had Rabbanan, Amar, Comer, Rish Lakish, Shadar, Rebio Hanan. Un alumno faló en frente de Lakish, o siguiente que fue Rebio Hanan. Koshu, Yahole, Halekobel, Azotu, Shura, que Bechamay. Que nada, verdad, el motivo es por Shura, eso que Bechamay le cita todo, más en la frente, dice, Shura es con cuatro, no con dos. Por eso empieza cuatro Kabi, para dividir en dos partes. Divide en cuatro partes de un cabo cada uno. Entonces tenemos un mashurá. Un mashurá con cuatro se llama mashurá y tapatur y no es shikha. Revío una bae, ahora una duda. Col o maria se de shikaka, beja shirama kabi, beja jo. Así para una mishnah. Todos de un cab y un de cuatro kabim. Para becha mai no es shikha. ¿Será que proporcional en esa medida? Si es, por ejemplo, Kolo Marea Sade, Sheshte Kabin, Beja, Sheshmona Kabin, todos son de dos y te un de ocho. ¿Será que también el mismo Din va a hablar Bechamay, va a discutir Bechamay y Betilel? O hablar, no, ahora que ya los otros también son de dos, entonces no hay diferencia entre dos y ocho. הלכה שכל האומנים גדולים, אפילו זה שמונה קבים, נאה מסוים כל כך. מזקית הקולוקנדו מוטיבו זה מסוים. סיירה פורשורה, כאימפורטה. סייר פורשורה לחרה נותן דובידה. פרסה כסוסטנטה רבי יונה, ¿Qué motivo? No es por Shura, es por Mesuyam. Y no tengo dudas si es proporcional.